Un pescador acusado por extracción ilegal de locos se entregó a la justicia en Puerto Montt denunciando que, según documento de Serna Pesca, los fiscalizadores del servicio no encontraron elementos comprobatorios de este ilícito. Según consta en un documento emanado desde la Dirección Regional de Pesca de Los Lagos, Carlos Vergara Muñoz, pescador artesanal, fue sorprendido en el muelle de Bahía Mansa, provincia de Osorno, con 2.000 unidades de locos desconchados, lo que constituye una infracción a la normativa pesquera, ya que el recurso, en esa fecha, octubre de 2010, estaba con veda extractiva. El pescador afectado señala que fue víctima de un engaño, puesto que la infracción de los fiscalizadores de Serna Pesca fue por 2.000 unidades de locos que nunca existieron, y no por los dos sacos de erizos encontrados a bordo de su embarcación. Me acusaron que me dijeron que dónde había dejado los locos. Entonces yo le dije que esa es la mercadería que yo traje. Entonces, ¿qué es lo que pasó después en la pesca? Me hice una boleta, ¿cierto? Y como uno, o sea, yo sé colocar mi nombre, no sé leer bien, y la letra de ellos menos yo la lo voy a entender. Entonces me dijo que tenía que firmarlo. Le pregunté a Carabinero, al sargento de Cerro, el cabo González. Yo le dije, ¿qué pasa si yo no lo firmo? Entonces, sargento de Serra me dijo, fírmalo, si no te vieron con loco, me dijo, ellos hicieron la boleta por los erizos. Y ese fue todo el problema. La directora regional de Serna Pesca en Los Lagos, María Verónica Guzmán, dijo que los fiscalizadores tienen facultades como ministros de fe y no actúan con la imaginación, agregando que durante el juicio el pescador tuvo la posibilidad de defenderse. Como Servicio Nacional de Pesca, lo que nos corresponde es que cuando detectamos una infracción, se cursa la infracción. Y después son los tribunales en que hay un juicio, la persona tiene el derecho a apelar, a defenderse, y eso es lo que corresponde. Finalmente, el acusado fue infraccionado y debe pagar una multa de 2.700.000 pesos o 67 días de arresto. Carabineros adoptó el procedimiento y, en coordinación con el juzgado de letras de Osorno, trasladó al pescador hasta ese tribunal con custodia policial para determinar si se cumple la orden de arresto o se adoptan otras resoluciones sobre el futuro del acusado de infringir la ley de pesca.